Muy buen día, mis queridos amigos. Hoy os voy a contar sobre un tema que interesa a mucha gente. Os voy a contar sobre hernia de hiato. Curiosamente, más del 80% de población sufren este problema. Muchas veces que lo tenemos, pero no sabemos que la tenemos. Os voy a explicar un poquito qué es y por qué ocurre esto. Todo el mundo sabe que aquí, detrás de costillas, tenemos el diafragma. El diafragma es un músculo que reparte en dos partes, la parte alta y la parte baja de nuestras vísceras. Os explico así tan muy simplemente para que todo el mundo pueda entender. No os voy a cargar con términos médicos, por esto os explico así más o menos. Y tenéis que entender, es un músculo, es como una cúpula allá dentro de nuestro cuerpo, una cúpula. Y claro, a través de esta cúpula tienen que traspasar algunos órganos, porque el estómago tenemos más abajo. El estómago está aquí, más abajo del diafragma. Y por ejemplo, el esófago pasa por aquí. Entonces, el diafragma tiene un agujero por el que pasa el esófago y con luego se conecta con el estómago. Este agujero normalmente es más grande que el esófago. Yo os explico así con las manos para que podáis entender. Por ejemplo, que mi puño es estómago y esófago son mis dos dedos, por ejemplo. Y más o menos también tiene esta forma, estómago y esófago. El agujero de diafragma tiene que ser más grande para no apretar esófago. ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, apretaría esófago? Primero, no podríamos tragar bien la comida. Y segundo, también todos los jugos intragástricos podrían subir arriba aquí, hasta la garganta. Es lo que vosotros podéis sentir a veces. Los ardores aquí, que se os sube el jugo gástrico, o molestias aquí o molestias aquí en esta zona también. Esto muy probablemente puede ser el estómago. Disculpad, yo os he enseñado el lado derecho, pero es lado izquierdo. Es que yo estoy explicándoos en videocámara y me veo en reflejo. En reflejo y todo al revés, claro, el estómago va así, esófago así y luego va estómago al lado izquierdo, no lado derecho. En lado derecho aquí tenemos el hígado y va así. Mira, otra vez os digo, por ejemplo, la posición normal os explico así para que podáis ver. Pero el diafragma va así abajo, va así, en esta, así, para que entendáis. Pero yo os explico para que podáis ver. La posición normal de esófago y diafragma y estómago es así más o menos. Cuando el estómago sube más arriba, esto es lo que se dice, lo que se llama hernia de hiato. Pero esto todavía no es hernia, esto simplemente el estómago ha subido y ha entrado más o menos con entrada de estómago en este agujero. Hay gente que sufre hernia de hiato muy pronunciada hasta cuando el estómago sube encima del diafragma y hace una hernia. Esto sí que es muy doloroso, muy peligroso, y esto sí que se elimina con una operación o esto se hace en un hospital. Manualmente vosotros no podréis ayudaros, pero si esta posición, que cuando el estómago simplemente está arriba, cuando no está en su posición normal, sino está arriba y está un poquito apretado por el agujero de diafragma, este caso sí que donde vosotros podéis ayudaros. Y ahora os voy a explicar qué es lo que podéis hacer en este caso. Como ya os he dicho, vosotros podéis no saber que tenéis hernia de hiato, pero si por ejemplo sabéis que
no tenéis problemas con estómago, no tenéis inflamación, no nada, pero empezáis a sentir estos dolores, muy probablemente que tenéis hernia de hiato, que tenéis el estómago un poquito subido más arriba. Podéis hacer este ejercicio, esta movilización y ayudaros. No vais a perjudicaros. Con esta movilización no os vais a perjudicar. También os comento, no tenéis que tener ningún dolor agudo haciendo este ejercicio. Podéis tener una molestia, la que podéis aguantar. Porque claro, si vosotros bajáis el estómago y lo intentáis sacar de este agujerito, podéis tener una molestia. Pero si tenéis dolor agudo, no seguid esta manipulación. Si tenéis dolor agudo, tenéis que ir al médico. Yo os explico solamente caso no agudo, cuando solamente vosotros tenéis ardores aquí y no sabéis, y os pasan, han empezado a pasar estos ardores muy frecuentemente, podéis hacer este ejercicio y probablemente que os va a ayudar a quitar estos problemas. Yo ahora os voy a explicar en mi cuerpo, estando sentada, pero vosotros o alguien que os va a hacer esto, tienen que hacer esto cuando vosotros estáis acostados. Lo que tenéis que hacer es apretar vuestra mano, o alguien que os va a hacer, apretar mano hacia adentro, debajo de las costillas. Podéis ver, hacia adentro, y luego tenéis que apretar la mano hacia abajo. Veis que mi mano, no sé qué, claro que no se ve muy, claramente, pero yo hago movimiento así, hacia adentro y luego hacia abajo. Con este movimiento, yo agarro el estómago y ahora lo estoy bajando. Y lo único que tenéis que hacer es respirar tranquilamente. La persona no tiene que mover mano, vosotros no tenéis que hacer nada, respirar tranquilamente y normal. No tenéis que respirar profundamente, porque si hacéis esto, ya la persona pierde el estómago, se escapa y ya no está apretando el estómago. Por esto solamente apretar hacia adentro y hacia abajo. Y respiramos tranquilamente 1-2 minutos, así. Lo que vais a hacer con esto es sacar el estómago desde este agujerito, como habéis visto, que cuando yo respiro mis costillas se levantan, pero como la persona mantiene su mano en mismo sitio, el estómago como que está sacando de este agujerito. Espero que habéis entendido lo que os hoy he explicado, y solamente me falta a deciros cuántas veces hacer esto. Primero, como vosotros todavía no sabéis ciertamente que es hernia de hiato o no, lo hacéis una vez. Luego escuchéis vuestro cuerpo. Si vuestros ardores van a bajar después de comida, entonces sí que probablemente que vosotros tenéis el estómago un poquito subido y que su esófago está bloqueado por el agujero de diafragma. Entonces hacedlo, no sé, 3-4 días, una vez al día, y luego no hace falta hacerlo. Ya habéis sacado el estómago y ya vuestros ardores pueden irse. En muchos casos es bastante hacer solamente esta movilización 4-5 veces y vuestros problemas se irán. Os tengo que repetir, si tenéis dolor agudo haciendo esta movilización, tenéis que parar y no hacerlo. Toda manipulación hacemos sin dolor, puede ser molestia, pero molestia que podéis aguantar. Dolor en ningún caso. Si tenéis dolor de estómago agudo, tenéis que ir al médico. Espero ayudaros con este video y espero que muy pronto vais a poder decir hasta nunca a vuestros ardores y problemas con estómago. Y yo ahora os voy a decir hasta el próximo video.